17 victorias en 26 partidos fue el impresionante récord que obtuvo en su campaña del segundo semestre este Deportivo Independiente Medellín. Sumó además 5 empates y perdió únicamente 4 partidos y fuera de eso terminó su campaña con un invicto de 11 jornadas. Un justo premio fue el título para el mejor equipo del año. 20, en Cerro Porteño en la mayoría, con Libertad, con Boca y ahora acá. Mientras tanto, Luis Fernando Mosquera ha criticado y todo por su irregularidad, pero al final fue el encargado de marcar el segundo gol para el Medellín. Por ahí desde que llegué a Medellín, la ilusión y los sueños de que llegamos, de que yo llegué y de todos los compañeros era quedar campeones, bueno, hoy se nos dio. Por tercera ocasión el lateral Ricardo Calle se convirtió en campeón con el Independiente Medellín. Feliz por eso y bueno, ahora darle toda esta alegría a esta gente que tanto lo merece. Mientras tanto, Choronta Restrepo es bicampeón con el Independiente Medellín. El volante de marca contribuyó a la quinta estrella de su equipo. Es algo lindo, es algo que veníamos buscando desde hace rato ya. Se nos dio la posibilidad. Yo creo que uno no tiene palabras para describir eso. Se lo dedicamos a toda esta gente linda de Medellín que nos acompañó. Ahora el Medellín se prepara para jugar la Copa Libertadores de América.